a quien apunto. Ya los voy a apuntar, ¿eh? Voy a sacar el cuaderno. A la máquina, bien cansado, bien bofeado, chicos. A ver, ¿a quién apunto? Veamos, veamos. ¿A quién voy a apuntar? ¿A quién voy a apuntar? A ver. Vamos un ratito a la sombra. Entre mientras reposa, porque eso tiene que reposar. Esto reposa un ratito. Y ahorita que repose, vengo para acá a batir mezcla. Para posteriormente a poner bloques. Está fuerte. Esto ya huele a chamuscado. Huele a chamusquina, chinchero. Huele a chamuscado. Espérenme, chicos. Ahorita los apunto, chinchero. A ver, a ver. Vamos a apuntar a... ¿A quién apunto? ¿A quién apunto? Voy a apuntar a... ¿Sina? ¿Ya me quemé? ¿Ya me quemé? Y la estoy güero. Y ahorita me voy a quemar. Me voy a poner bien prieto ahorita. ¿A quién apunto? ¿Quién compartió, chicos? Mientras me comparten, voy por mi vasito de coca que deja acá. Espérenme, voy por mi vaso de coca. Si van a vender alguna cosa, vendan lo que vayan a vender, chicos. Vamos a apuntar a Marta Cabrera. Marta Cabrera. Ya te apunté, Marta Cabrera. Vamos a darle hasta donde se le acabe la pila de celular. Tiene 80% de pila, ve cuánto no duran. ¿Quién más compartió aparte de Cabrera? J-D-I-M-I, J-D-O-M-I Martínez. Martínez. Ya te apunté, Martínez. Eric Alexander Rubalcaba. Eric Alexander Rubalcaba. Ya te apunté, Rubalcaba. ¿Quién más? ¿Quién más aparte de ti? A ver. Erika Alexander, ya te apunté. A ver, ¿quién más? Jerry LGCG. Jerry. Jerry LGCG. Ya te apunté, Jerry. Ya apunté a Jerry, bueno, voy a irme a trabajar una vez, está fuerte calor, chicos. Si ustedes me echan porra, chiquitibumba, la bimbomba, el presidente, Jacob HP, ra, 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 los apunto dos veces, ¿ok? Tienen que echarme ánimo, tienen que motivarme para yo sudar y hacer mi oficina lo más que se pueda. Ando solo, chicos, ustedes me están apoyando viendo y eso me doy más que servido. Chequen, chicos. Recuerden, chicos, mi prioridad son ustedes. Yo prefiero quemarme a hacer el trabajo por ustedes, a verlos ustedes trabajar aquí conmigo. Yo prefiero que me echen porras a que estén aquí ustedes sudando conmigo, porque es doloroso estar aquí. No es algo fácil. Chequen bien. ¿Cómo fijamos el celular? ¿Nos vamos a poner ahora de qué lado? Para que salga una buena toma. Espérenme, chicos. Hoy desde punto Jessica Quintero. Vamos a poner celular aquí para batir bien la mezcla. Erika Quintero, me quedé con Erika Quintero. Espérame, chicos, voy a fijar el celular aquí en la esquina. Erika Quintero, mira, me quedé contigo, Erika Quintero, espérame. Voy a fijar mi celular acá para tener buenas tomas. Erika, espérame, Erika Quintero, deja como bien, Erika Quintero. Espérame, Erika. Erika Quintero, esta punta. Vamos a poner celular aquí. A ver si hay buena la toma. Ahí se ve bien, ¿no? Para preparar la mezcla, deja traer el cuaderno. Erika Quintero, a ver, Erika Quintero.
Erika Quintero. Ya apunté a Quintero. Víctor Cano. Víctor Cano, ya está Víctor Cano. Dice Salvador, mándale un saludo a Alfredo y a Jaime, son tus seguidores y te admiran. ¡Ah, uy! Un saludo para Jaime y Alfredo. Se quieren y no son novios, no es cierto. Son amigos, chicos, ¿ok? Verónica Martínez. Vero. Martínez. Échenme en porra, chicos, chequen bien. Hagamos a montar a Luis Rivera. Luis Rivera. Ya está Luis Rivera. Ahorita voy a mostrar la lista. Ya está. Todo lo de rojo son lo que ando apuntando ahorita, ¿ok? Lo de rojo. Flor Rubalcaba Bendancur. Flor Rubalcaba Bendancur. ¿Te imaginas? Haciendo mi propia oficina solo, chinchero. Más chimemporra, chicos. No les pido que me vengan a ayudarle. No me ayuden. Yo aquí solito puedo, nomás echenme en porras. Jesús Amay me está echando porra de México DF. Este no es Jesús Amay. Jesús Amay es de México DF. Jesús Amay. Posteriormente que bata la mezcla, voy a levantar los bloques, ¿ok? Vamos a levantar ese celular un poquito más así. ¿Dónde está la coca? Ay, la dejé la coca, la dejé en el vaso. Espérame, ahorita voy a batir mezcla. Dejé la coca en el vaso, espérame. Me hace falta más agua. Vamos para abajo, para que no se me aburra. Vamos para abajo a echarle agua. Ahorita los apunto. Me voy a llevar el cuaderno para que se vea. No, mejor el cuaderno. Ahorita los apunto mejor. Vamos por agua. Se me acabó el agua. Ahorita los apunto. Julissa Sandoval. Ay, allá tengo que ir a la parte de abajo porque aquí no tengo llave, chinchero. Chequen, chicos. Estoy bajando. Su futuro presidente anda en friega. Yo no ando jugando al influencer, yo no ando jugando al presidente. Presidente, que son presidentes, ya se hacen güeyes, se hacen pensativos. ¿Para qué nos vamos a hacer a loco? Chequen bien. Yo, que no soy presidente, ayudo más que el gobierno. ¿Cómo está eso, chinchero? Estoy ayudando más, haciendo una oficina de gestoría
poniendo de mi propio recurso, ahorrándome la mano de obra, estoy haciendo más que maldito gobierno de Matamoros, Tamaulipas. ¿Oíste, el gobierno de Matamoros están poniendo gestoría? Con tu dinero. Con tu dinero se andan lucrando. Dicen, ajá, ahorita este diputado está regalando despensa, pero es con tu dinero, de tus impuestos, de todo lo que se roban, están haciendo lo suyo. Chincharo, me cae mal, eso de la política. Ya me gustaría ser político, entrar en presidente de Matamoros, porque a mí no me importa el maldito dinero, a mí me interesan los ciudadanos. Matamoros, el Estado y la República Mexicana, con hechos, levanté de aquí hasta arriba. ¿Me creen? Claro, Yeco, ya te creo, porque te estamos viendo que tú solito estás haciendo tus cosas. De aquí, lo construí yo solo, hasta arriba. De aquí, lo construí yo solo hasta arriba. De aquí, solo para arriba. Solo, chicos, solo. ¿Ahora sí me creen que trabajo solo? Yo trabajo solo, chicos. Ahorita los apunto ya. Ya se llenó la cubeta, ahorita los voy a apuntar. Hay gente que no me cree. ¡Ya está loco! No creo que Jacob lo haya hecho solo. Y también nunca lo estoy haciendo solo, chinchero. Ay, ay, ay. Espérame, chicos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me ando cayendo. Ay. Espérame, chicos. La cosa es que ustedes confíen en mí. Lo estoy demostrando con hechos, que ando aquí en friega trabajando. Espérame. Déjenme tomar mi vasito de coca. Ahorita los apunto ya, chicos. Espérenme. Saludos a Martín y a Liz González. Liz González, ¿qué opinas acerca de mi oficina que ando haciendo? No va a ser para mi beneficio, te digo por qué. El beneficio van a ser para los ciudadanos que vengan para acá cuando yo los atienda gratis aquí. Es sin fin de lucro. ¿Por qué motivo es sin fin de lucro? Porque yo trabajo sin dinero. Recuerden que mis compañeros políticos trabajan por dinero. Ellos quieren un puesto político porque quieren robarse chingo de dinero. Y yo no. Yo quiero ser político. De hecho, yo soy político y ayudo a la gente. Y sin fin de lucro porque no gano dinero. Vamos a apuntar a... Chinchero. Apuntamos a... Alex Mar. Alex Mar, Alex Mar. ¿Dónde está Alex Mar? Alex Mar. Saludo a Alex Mar. Alex Mar, Alex Mar. Ventas Karimé. Ventas Cari. Ya te apunté, vente Karimé. Güero BRR. Güero BRR. Ya te apunté, güero. Julisa Sandoval. A ver. Julisa Sandoval. Ya apunté a Julisa Sandoval. Aquí te tengo, Julisa. Ya te apunté, güero. Déjenle hecho ganando para que vean. Nah, su futuro alcalde, este alcalde está feo, está horrible, pero tengo buenos sentimientos. Ahorita dicen, vamos a votar por ese presidente, por este alcalde, está bien guapo, se ve bien guapo, chica. Pasen la voz. Y la cosa no es así. La cosa es, aunque yo esté ojete, esté para el perro, tengo buenos sentimientos, tengo buenos proyectos. Ningún político, alcalde en la actualidad, está haciendo lo que yo estoy haciendo, hacer su propia oficina con sus propias manos. Son mis manos. Vamos a apuntar a Martín Ramos y ahorita le sigo. Martín Ramos. Martín Ramos. Es lo que quiero hacerle entender a la gente. Que vean que a mí me está costando las cosas haciendo mis propias cosas. Ponen que se chueco los bloques, pero ya cuando los encarro quedan mamalones, ¿ok, chicos? Nunca hay que juzgar. Brenda Ramírez. Brenda Ramírez. Ya está Brenda Ramírez, te apunté Brenda Ramírez, voy a irme para darle en corto y levantar y lo sigo apuntando, ¿ok? Mientras platiquen entre ustedes, si quieren vender alguna cosa, Jacob HP, yo vendo una cosa, pasen la voz, platiquen entre ustedes, son 48, platiquen entre ustedes, para que se vayan conociendo ustedes lo que me van apoyando. Lucio Benavides. Lucio Benavides. Ya apunté a Lucio Benavides. Ahora sí, déjenle hecho ganas, chicos. No me gusta batir mezcla, chicos, es lo más feo, batir mezcla. Batir mezcla no me gusta, la mera neta, lo voy a decir la verdad. Pero sí me gusta poner bloques. Se está poniendo duro porque está el sol fuerte. Estamos como unos 30 grados más o menos, Fahrenheit, no, 30 grados mexicanos.
No, hombre, no. ¿Le hace falta más agua? Sincero. Sincero. Espérame, chico, ¿le hace falta más agua esto? Ay, 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 santo Dios. Por todos los ciudadanos de la República Mexicana del mundo, voy a acabar aquí, voy a acabar. ¿Ya le falta más agua, chico, chinchero? ¿Traga mucha agua esto? La máquina trae mucha agua, güey. Échale poquita acá y acá. Digo que ya con esa. Ya con esa, chicos. Ya vieron, chicos, aquí es difícil. No creen que es fácil así. Ay, lo que me gusta es que es pura arena. Estaba revuelta con grava y no, hombre, bien difícil. Pero como está bien seca porque está eso fuerte. Voy a empezar a levantar bloques en vez de que aquí. Levanto esta paraquita, esta aquí la escuadra, y le voy a agarrar la aquí, a 10 y la de bloques, para después echar la cadena. A la máquina. Si se bofea uno como quiera. Lo bueno que ayer aproveché a subir toda la cubeta. Ayer tengo la pliega, subí todo. Me quedo dormido. Le agarré un ratillo. Para que no sientas ahorita cómo se llama. Cuando te levantes ya te vas a sentir mejor. Estaba subiendo. ¿Estabas jugando? Estás a punto, chico, espérame. A ver, chicos, ya me bofié. Los voy a apuntar un ratito. Ay, ay, ay. Me acabo de bofiar. Me acabo de bofiar. ¿A quién apunto? Cuando quieras, te enseño a batir. Sí, porque no sé batir muy bien mezcla, chinchero. Ya he hecho 10 departamentos solo batiendo mezcla. He pegado más de 20 mil, 30 mil bloques solo. ¿Se imagina? Solo he batido mezcla. Te voy a enseñar. Brenda Ramírez, chinchero. Mira, Brenda, no me vas a creer. Solito levanté todo esto. Solo. Batiendo mezcla. Solo, chinchero. Es mi forma de batir mezcla, chinchero. Y chica, voy a construir más acá, más cuartos por acá, más cuartos por acá. Aquí, más cuartos. Y aquí tengo mi propio cuarto, chicos. Y esta va a ser la oficina. Yo así bato la mezcla, chinchero. No se burlen cómo bato la mezcla, chinchero. Recuerden, chicos, cada quien tiene su forma de batir mezcla. Así como los profesores. Cada profe tiene su forma de explicar las cosas. Y yo así me hace más fácil, chinchero. Ahorita no voy a tomar agua. Ahorita me tomo un vasito. Si tomo, me va a dar más. Dice Luis, ¿alguna novia por aquí? Dice Luis. Luis Calderón dice, ¿alguna novia por aquí? ¿Más cuartos? No. Voy a hacer una oficina, esta, y al lado va a ser un cuarto. Chequen bien. Voy a hacer un cuarto más de renta para sacar más dinero. Y aparte voy a hacer mi oficina. Voy a hacer un cuarto de renta de aquel lado. Y aquí va a ser mi oficina. O sea, voy a matar a dos pájaros en un solo tiro. Salvador Guerrero, a dos pájaros en un solo tiro. Voy a hacer un cuarto de renta más. Lujoso, chidote. Y en este lado donde estoy yo, va a ser mi oficina. Porque yo quiero hacer mi oficina al lado. Pero dije, si hago mi oficina, no voy a sacar ganancias.
yo quiero, porque voy a trabajar gratis, lógicamente, así, haciendo mi oficina. Y dije, lo que voy a hacer es invertir en otro cuarto y aquí lo convierto en mi oficina. Eso es pensar, dije, así es cierto, Jacob. Si pensaste, Jacob, no solamente ibas a hacer tu oficina, sino un cuarto más para que me genere dinero y así poder ayudar a la gente, lógicamente. Poder comprar despensa y ayudar. Le voy a decir a mi papá que te enseñe así. Dile que venga para acá, Perla. Dile, papá, ¿puedes venir allá con tu futuro yerno para que te, para que lo enseñes? Y chance, a lo mejor lo agarre en mi brazo derecho tu papá. Que me enseñe a mí, lo voy a agarrar en mi brazo derecho para que ande pavimentando calles y haciendo obras públicas, ¿ok? Si hay un albañil que me quiere enseñar aquí, yo lo voy a acomodar de obras públicas, de director de obras públicas. ¿Cómo ven? Compartido. Y qué padre que ayudes. Jessica de Martín. ¿A ver, Jessica? Jessica de Martínez. Ya apunté a Jessica de Martínez. ¿Ya te apunté? Déjenle, sigo, chicos, porque si no, no voy a acabar. Menos plática y a acabar. Acabar se ha dicho. A ver, ¿se ve bien? Ahí. Ahorita ya voy a empezar poniendo bloques de allá, ¿ok? Para que chequen. Dígame, ¿el alcalde en la actualidad de Matamoros sabe oficios? Tal vez sea licenciado, sea ingeniero, pero no sabe oficios. Yo soy licenciado, soy abogado, soy psicólogo, estudié enfermería y no me freseo. Ando humildemente aquí con las botas vaqueras, batiendo mezcla. Yo no he visto a un profesionista, doctor o licenciado que se la rife haciendo esos jales. Más que yo. Déjenle, sigo. A Jerry ya compartió Segui. Dice Jerry, un saludo a mi suegra Mar de Villa Las Torres. Jerry, amigo solo, no te olvides. Claro que no, chicos. Llevo 3 años en eso, chicos. ¿Te imaginas? Taquería, tacorino. Recuerden, todos los que sean comerciantes regalarían todo lo que... las ganancias, no, Jacob. Yo todo lo que yo gano lo regalo. Y tengo una cosa, taquería. Este año se me fueron 300 mil pesos. Mis renteros saben que se me fueron 300 mil. Yo el año pasado iba a terminar mi oficina y otro cuarto, pero no pude por ayudar a la gente. ¿Te imaginas? 300 mil pesos se me fueron de mi bolsa, chinchero. Me arrepentí, pero dije, no es cierto, no me arrepiento. ¿Por qué motivo? Porque reparé puentes peatonales, compré despensa, ayudar a la gente de mi bolsa. Y ahora, este año me voy a proponer acabar mis propias cosas, mis propios cuartos para el día de mañana, que sea 2024, no andar robando como otros. Ponle que yo para 2024 gane 100 mil pesos por mes de mi bolsa. Me dice, Jacob HP gana 100 mil. No tengo necesidad de robar. Me dice, claro que no, Jacob no tiene necesidad de robar porque Jacob HP 2024 ya va a estar ganando sus 80, 100 mil por mes. ¿Para qué andar robando? Es mejor invertir. Chequen bien, chicos, mi propuesta. Cuando sea presidente, tengo una cosa. Te recomiendo Taquería Ta Con Todo. Taquería Ta Con Todo. ¿Dónde está ubicada Taquería Tengo Todo? Para promocionar tu taquería. Taquería Ta Con Todo, te sale todo con todo. Aparte que comes rico los tacos con todo, vas al baño y lo haces con todo también. ¡Ah, güey, 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 güey! Sí, dice, de todo. Sí, soy de todo, chicos, chincheros. O sea, hacer de todos los oficios. Y aquí voy a poner la gestoría para atender a la gente de muchas maneras. Bueno, la voy a dar una vez en caliente. Para no batallar. Ya voy a poner bloques, chicos. Aprendan del maestro. ¿Eh? Ah, sí, chinchero. Como tengo lentes muy oscuritos. Déjenme cuenta.
como para meterme a dar un baño aquí. Chicos, si llegamos a 1,000,000 ahorita de reproducción, me lanzo aquí, me encuero y me doy una vuelta aquí, a ver. ¿Qué dicen? Ya batí mezcla. Ahora sí viene lo bueno, voy a poner bloques. Si llegamos a unas, si pasan la voz y este live llega a llegar a 1,000 ahorita, 1,000 visualizaciones, que estoy mirando la gente, me tiro aquí en el lodo y me bato. ¿Cómo ven? No, oye, que no lo hagas. Bueno, voy a empezar a poner bloques, chequen bien. Los bloques los voy a empezar a poner de esta esquina, se me hace. De esta esquina, ¿dónde me recomiendas? De aquí no, primero levanté la mochetita así y aquí me lanzo para acá. A ver, chicos, vamos a checar lo de la mochetita, chequen bien. Chequen bien, voy a levantar los bloques de aquí. Chequen bien, chicos, pongan atención, te los apunto, ¿ok? Hay mucho dinero, tienes, eres rico, ¿qué? No, soy empresario, ¿ok, chicos? Un empresario que hace las cosas de abajo. Recuerden que yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja por mí, que es muy diferente. Recuerden que todos trabajamos por dinero, chicos. Sea doctor, médico, abogado, trabajes en Estados Unidos o lo que tú quieras, trabajan por dinero, chicos. El dinero lo recibo, lo gano y lo regalo, así de fácil. ¿Ya checaron cuál es la diferencia, chicos? Es la duda de MT Perla. Haz de cuenta, si yo quiero, no trabajo toda mi vida y ya genero mi dinero. Pero no, yo quiero invertirla a Matamoros, invertirla a Tamaulipas, invertirla a la República Mexicana. Si yo quiero, no gasto. No me... Mira, chéquenme, chicos. Si yo quiero, no gasto. Si yo quiero, no ayudo a la gente. Y si yo quiero, ya no entro a la política y ya se me va a enseñar a ser presidente. Y ya, me voy y me pierdo a otro país, a otro mundo, si yo quiero, con el dinero que tengo. Y ya, me olvido de ustedes. Pero no, aquí sigo en pie, porque quiero ser presidente de Matamoros e invertirle toda a Matamoros. Ya ve, chicos, gano. Ustedes trabajan. Doctor, médico, abogados, ingenieros, profesionistas, trabajes en Estados Unidos, seas profesionista, estás trabajando en Estados Unidos por dinero. ¿Para que ganes dólares? Claro, Jacob. Y yo estoy aquí sudando, regalando mi dinero. Es muy diferente, chicos, ¿ok? Vais y jota de, claro que sí, Jacob, todos trabajamos por dinero. Y tú, lo que ganas, ayudas. Bueno, chicos, déjenle, sigo, chicos, ¿ok? Menos plática. Dejen, hago aquí lo que voy a hacer. Voy por el nivel, aquí tengo el nivel. Vamos a nivelar todo esto bien. Antes de esto vamos a echarle agua aquí para que se amarre bien. Yo primero mojo, chicos, tengo que mojar. Ahora sí, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que todo salga bien aquí, chicos, chequen bien. Vamos a agarrar este corte. Le voy a echar harta mezcla, porque lo de mero abajo, miren, chicos, yo mero abajo siempre le echo mucha mezcla. ¿Por qué Jacob le echa mucha mezcla? Porque yo mero abajo, yo así trabajo, yo mero abajo le echo mucha mezcla, porque abajo es la macizez. Mejor cómprate ropa, jaja. Si tengo mucha ropa, chicos. Es que tengo una cosa, Perla. Hay muchas personas que presumen. Yo me compro ropa fina, pero de nada sirve, son pobres ricos. De nada sirve que se gasten en ropa cara si son pobres, chinchero. Me cae mal las personas que de repente andan presumiendo que tienen sacos, que tienen un carrazo. Va a su casa y tiene una cajita de madera. Anda presumiendo ropa cara, un carrito más o menos. Y llegas a su casa y tiene una cajita de madera. ¿Cómo ustedes saben, chicos? Dice, claro, Diego tiene razón. Hay muchas personas, por regular, muchas personas que trabajan en fábricas. No es por discriminar. Hay muchos presumidos ahí que trabajan en la fábrica. Se visten de gala. Se la dan de así, de más acá. Y mira, chinchero. Y yo que me miro humilde y sencillo, mira cómo ando. No me gusta usar ropa cara. Tengo el dinero para comprarme miles de ropa cara, pero no lo hago. Pues, ¿qué le hiciste a Perla? ¿Qué Perla? Kerry. Oh, Perla se regresó con su esposo. ¿Tiene su esposo? ¿Qué o no? Se regresó, algo así. Ahí anda con su esposo. Fue el consejo que le di a la famosa Perla. Le dije a la famosa Perla: no, pues, si tú realmente quieres a tu esposo, regresa con tu esposo. Él es el padre de tu niño. Así ustedes, chicos. Si quieren cortar una relación, se van con otro. Y después quiere regresar con tu esposo, regresa con tu esposo. Nada más perdónense en el uno a los otros, chicos, ¿ok? Bueno, déjenle hecho ganas, chicos. Recuerden que yo sí trabajo, a ver. Vamos a checar aquí. Chequen bien, ahí voy. Ahorita los apunto, chicos, no se agüiten. Thank you.
No. Chequen, chicos, cómo está la tranza aquí. Al blog, chequen bien. Tú échale ganas, ¿sí? Tengo una cosa, Luis. Verá que cada quien trabaja como quiera. Yo aquí en la parte de abajo yo le echo harta mezcla porque va a la primera línea. Para que amarre con ganas yo le echo mucha mezcla. Ahora, posteriormente, chequen bien, chicos. Lo que tienes que hacer aquí, le vamos a poner el celular así para que se mire con ganas. A ver, vamos a fijarlo aquí bien. Chequen, a una oreja de la del blog se le echa mezcla, chequen bien, a una oreja. Con el martillo, chicos. Lo fija. Aquí tenemos un nivel. Con este nivel le anivela. A ver. Recuerden, chicos, cada quien tiene su manera de trabajar. Yo ya puse aquí. Aparentemente ya saqué corte. Vamos a ponerle aquí la mezcla que sobra aquí restante. Mira, para que amacice, vamos a ponerla aquí. A este de acá. La otra mezcla se la ponemos acá al ladito. Esto es para que amarre, chicos. Yo gasto mucha mezcla, ¿por qué motivo? Porque la macicé de relleno acá al ladito. Ya posteriormente agarro otro blog. Lo agarro. Ya posteriormente yo lo que hago es agarrar el blog. Y lo que hago es esto. Lo meto con delicadeza aquí. Ya que ya está aquí, ahora sí. Agarra ese nivel. Chinchero. Agarra esto y lo nivela. Chequen bien aquí la burbuja. A ver la burbuja. No, chequen bien, chicos. Ahorita les voy a enseñar la burbuja, cómo quedó la burbuja. Chequen bien. Jacob va a usar el nivel. Para que después no digan que Jacob le quedó todo chueco. Vamos a voltear la cámara. Chequen el nivel. La burbuja. Chequen los bloques. ¿Cómo ven? Ahí va bien. Claro, Jacob va perfectamente bien. Yo no uso línea. Chequen, yo no uso línea. Rolando González, hasta punto Rolando, no uso línea. Solamente uso un nivel de un metro. Y ya me fui derecho, chequen bien. Ahí está, derechito. Ahora lo voy a apuntar. Ya para seguirlo ahorita vamos a apuntar a... ¿A quién apunto? Rolando se acaba de conectar, no lo había visto. Chinchero, mendiga, pedazo de pechú. Rolando González. Rolando González. Dice Perla, no, que no sé nada. A ver, Perla, dices que no sé nada y gano mi dineral más que tus papás, juntos que los dos. Ina, hago mis propias cosas. Vamos a decir la Perla, Ina Perla. Dice Perla que no sé nada. Mira, mis cuartos. Checa los cuartos que tengo abajo, solo los hice yo y me está generando dinero, Perla. A ver, Perla, checa, Perla. Mira, Perla. Ese me está generando 3,000 pesos. El otro me está generando 3,000. El otro me está generando 4,000. El otro 5,000. El otro 8,000 pesos sin trabajar. ¿Qué óvole, eh? Nada porque yo hago las cosas. Este cuarto lo voy a hacer. Aparentemente Jacob no sabe nada, pero al final, ¡oh, la máquina! Jacob gana mucho dinero, chinchero. Este cuarto le estoy invirtiendo como 80,000 pesos de material. Pero lo voy a rentar en 3,000 pesos. ¿Cómo ves? Me dice que, ay, chinchero, Jacob, mi respeto para ti, mi respeto para ti. ¿Dónde firmo para casarme contigo, Jacob, chinchero? Bueno, chicos, vamos a seguirle, chicos, ¿ok? Para que vean la demostración, chicos, pues eso le... El mejor consejo que le puedo a mis suscriptores y seguidores: vayan a Estados Unidos, compren un terreno y inviertan en departamentos a cuartos, pero ahorrense en la mano de obra, no paguen. Si pagan, se te viene el dinero, lógicamente. ¿Qué dice aquí, chinchero? Aquí dice: regálame. Regaña a mi hermana Luis Cruz, no me deja tomarme una foto contigo, chinchero. ¿A poco sí? Te vimos en Lomas y ya
Ya no le hagas caso a la... ¿A poco sí? ¿Perla, chinchero, perla? Sí, bueno, chequenme, chicos. ¿Quién es Perla? Es que conozco muchas perlas, chinchero. Perla, te dejo, Perla, porque voy a seguirlo, ¿ok? ¿Quién faltó a apuntar? Vamos a apuntar, chinchero. Lo bueno que aquí discutimos y nos contentamos luego, luego, ¿ok? Vamos a apuntar. ¿A quién apuntamos? ¿A Perla? ¿Ya compartiste Perla o no? Malena Huerta. Malena Huerta. Ya está Malena Huerta, ya te apunté. Ya te apunté, Malena, sí, ya no me equivoqué, Malena Huerta. Ok, ya la voy a seguir, ok. Porque si no le sigo, chicos, la mezcla se me va, ¿cómo se llama? A ser dura. Y no queremos que sea madura. Ofelia, chinchero, Ofelia, chinchero, déjate apuntar a ti ya, ok. Déjate apuntar ya. Para seguirle, si no, no voy a acabar, chinchero. Ofelia Vázquez. Ofelia Vázquez. Ya apunta Ofelia Vázquez. Ahora sí pudiste, sí, ya pudiste. Toma. Ahora sí, chicos, ya. Llegaron. Si llegamos a 1000 visualizaciones en vivo, me voy a tirar la mezcla y me voy a embarrar como un coche. Así, coin. En caso de que lleguemos a 1000 gente mirando. Lo dudo, pero todo puede pasar. Si Jacob Chepe se va a meter entre la mezcla y se va a batir como si fuera un cochino, un marranito ahí. Llegando a 1000. Si llegamos a 1000, por eso voy a tratar que la transmisión dure una hora o más. Vamos a seguirle. Ánimo. Corre, se va corriendo. Miren, chicos, aquí lo que voy a hacer va a ser una escuadra. En la parte de aquí, chicos, que es aquí. En todos lados ando y no puedo encontrarte para la foto, chinchero, Malena. Es lotería. Sigo una cosa, aquí voy a poner una varilla ahogada. Van a ver, Jacob, ¿por qué no le puse aquí un castillo? Porque ya hay un castillo al lado. Al lado, como tengo un castillo a menos de un metro, aquí voy a meterle una varilla ahogada. Pues si la gente pregunta, Jacob, ¿no le vas a meter un castillo? Aquí le voy a meter una varilla gruesa ahogada, chicos, ¿ok? Pues si la gente pregunta, aquí van a ver cómo le voy a hacer el amarre. Pongo un blog aquí, otro atravesado para allá, para acá, para ahí, para acá, y así sucesivamente. Chequen bien ese tip. Qué mala Luisa Cruz, chinchero, que hizo mal. Mira, creando sueños. ¿A dónde creando sueños? Déjame, sigo creando sueños, chinchero. A ver. Vamos a echarle más agüita aquí, chicos, porque ya se está humedeciendo aquí. Ahí está. Yo no desperdicio mezcla, chicos, aquí la pongo. Chequen, chicos, aprendan el maestro Jacob Chepe, su futuro alcalde. Ahí está. Aquí ocupo mucha mezcla. Allá arriba ya no ocupo mezcla. Nomás aquí. Vamos a poner el blog. Chequen bien, chicos, cómo se pone el blog. Se le pone cemento, cada concreto aquí. Y posteriormente lo une. Aquí chequen cómo va a quedar, aquí cómo va a estar la tranza, chequen bien. Aquí le voy a poner un bloque aquí encima y le voy a atravesar una varilla, aquí una varilla con una
con una varilla atravesada para hacer un castillo ahogado, chicos. ¿Qué es un castillo ahogado? Son de lo que van aquí atravesados relleno de concreto. ¿Por qué motivo? Porque aquí ya tengo un castillo. No me conviene ponerle otro acá al lado a menos de un metro. Lógicamente. Así que mira aquí, chicos, ya está. Vamos con otro lock. A ver, chicos, chequen bien. Vamos a seguir el nivel todavía. Aquí me hace falta un bloque más todavía. A ver, aquí. ¡Ah, la máquina quedó derechito! No te mientes, cheque, 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 la burbuja quedó con gana. Chequen bien. Chequen bien, chicos. Vamos a voltear la cámara. Ahí tira. Como ven, quedó volé. Sin pegarle con el martillo ya quedó bien. Aquí voy a atravesar un bloque. Chequen bien cómo la voy a seguir la tranza. Chequen bien. Nah, ya usé el nivel. Chequen bien. Checa JDMI, el nivel, la burbujita, todo ya lo tengo controlado. Digo, ¿por qué? Jayco HP lleva 8 años haciendo mis propias cosas, mis propias casas, mi propio departamento, mis propios cuartos, y ya no es necesario usar el nivel. Como ustedes vieron ahorita, no usé el nivel y ya me quedo derecho sin usar el nivel. La práctica hace al maestro. De nada sirve a veces tener un título que tenga titulado de doctor, médico, abogado, si a final de cuentas no practicas. Si no practicas, aunque tengas título, no vas a saber. Así yo, mi Sinjeco, eres ingeniero industrial, él es ingeniero civil, eres ingeniero arquitecto, pues prácticamente lo soy, porque sé hacer todo esto, jale. Vamos a seguirle aquí, para que vean cómo le voy a hacer la tranza. Aquí chequen la tranza, la famosa tranza. Chequen bien la tranza que voy a hacer ahí. Espérenme, chicos, aquí me hace falta más pincha, ¿dónde la cuchara? Acá está. Ahora sí, vamos con este último bloque. Chequen bien, chicos. Aquí los voy a apuntar de nuevo ahorita, otra vez, a todos parejos. Este va a ser el último bloque. Ahorita voy a usar el nivel. Chequen lo que voy a hacer aquí, chicos. Chequen la tranza. Chequen lo que voy a hacer aquí. Pongan atención aquí. Aquí está el punto, aquí está el secreto. Chequen bien. Vamos a ponerle primero mezcla. Chequen bien, chicos, aquí lo que voy a hacer. Aquí le pongo mezcla, chequen mi mezcla. Le pongo más mezcla aquí. Ahí está. Aquí le meto más mezcla. Le pongo más mezcla. Le pongo mezcla aquí. Ahí está. Ahora le pongo aquí. Ahí está, chequen bien, chicos, le voy a poner más todavía. Aquí. Le voy a poner más. Hay muchos que le hacen así en corte, en así na. Ahora, chicos, chequen bien. Este blog lo voy a poner aquí. Hijo, aquí está mi hijo. A ver, acá está abajo. Aquí está mi hijo, todavía. Hijo, quiero que me vayas a traer coca. La que está en la refi. A ver, saluda, vente porque hijo, a ver. Chicos, aquí está mi hijo. Mi hijo Bolito Junior. Están bien chuecos los blogs. Malos, de lejos. Pero los hice yo y me genera dinero. Chuecos o no chuecos, me generan más dinero que lo que tú trabajas. Y tú trabajando y yo sin trabajar. Así es fácil. ¿Sí o no, hijo? Ajá. Sí, es lo que dice la gente. Están chuecos, pero ya al final cuando los enjarro. ¿Viste mi casa de Palmares? Mi casa de Palmares estaba toda chueca. Y mira, quedó con ganas. Es como te digo, Erika. Puede haber un presidente guapo, hermoso, pero bien rata por dentro, estar podrido de adentro. No importa lo de afuera. Lo que importa son los sentimientos, Erika. Esto es un consejo para todos en general. Muchos dicen, este presidente está guapo, está hermoso, está prometiendo muchas cosas bonitas. Pero están bien puñetas, salen bien ratas, bien rateros. Así ahorita, yo estoy feo, estoy horrible, estoy para el perro. Ni el perro me quiere. Pero tengo carisma, soy empático. Soy un hombre que cumple con hechos, ¿no, comparación, ¿no, hijo? Ajá. Miren, a ver, hijo, ven para acá. A ver, vuelta para acá. Miren, chicos. Ahorita anda un contrincante mío que quiere ser presidente de aquí. Creo que de Morena o de PAN o de PRI, whatever. Están guapos los chavalones.
pero no saben de oficios. ¿O acaso mi contrincante que está en Matamoros, Tamaulipas, y quieren entrar de presidente de Matamoros, saben de oficios como yo? No saben de oficios. De nada sirve que sean guapos. De nada sirve que tengan un título, un diploma, si no saben hacer de oficios. Dice aquí Beto, saludos de Monterrey. Saludos, hijo. ¿Ves a hacerme la coca? Póntale. ¿Ves? Aquí los chavalos están viendo. Te voy a enseñar, hijo, ¿qué? Para que veas. No, ya no tiene esa. ¿Ves abajo? ¿Esa ya no sirve? ¿Ves? Corre. La que está en el revi, tráetela toda. Corre. Ahí va mi hijo, se va a traer la coca. Y dice aquí, para que no te queden chuecos, levanta. Es que yo no uso hilos. Tengo una cosa. Mira, yo levanté toda mi casa. Mira, es de 3 pisos. Y la levanté yo sola. Yo no uso hilos. Llevo 15 años sin usar hilos, chicos. Pero cuando los enjarro, chequen bien cómo quedan. Esta pared estaba chueca. Ya los enjarré. ¿Se ven chuecos? Ya no se ven chuecos. Cada quien trabaja como uno quiere, mire. Yo trabajo, quedan chuecos y al final los enderezos. Como dice el dicho, más vale a echar a perder tu casa, a echar a perder la de un cliente. Cheque, está derechita la pared, está derechita la pared ya enjarrada. Para que vean, chicos, las apariencias se engañan, chicos. Yo así trabajo, tal vez se miren chuecos los bloques, pero ya al final, mira. Mamalón, chequen bien. Cheque, Adriana Loga, ¿cómo me quedó? Ahí le di una figurita, ahí le saqué una naricita para acá, la naricita. Y cheque la parte de abajo, ¿no? Solo levanté todo esto. Sí, mi partido es Jacob HP, la última esperanza de Matamoros, Tamaulipas. Para que voten por Jacob HP, la última esperanza de Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué iban a votar? Por Jacob HP, la última esperanza de Matamoros, Tamaulipas. Ese va a ser mi partido. ¿Chequen bien? Solito levanté esto. Estaban chuecos los bloques, Jacob, estaban chuecos, mira. ¿Se ve que está chueco ya? Ya no se ven chuecos, ya se ven derechos. ¿Ok, chicos? El enjarre tapa todos esos imperfectos. Así uno podrá ser criticón, podría estar bien guapo por fuera, pero por dentro, ¿cómo estará? Todo chueco por dentro, ahí está todo chueco. Ese es el testimonio que estoy dando, chicos. Muchos tan guapos, tan hermosos, te prometen cosas, están guapos por fuera. Ah, no, chico, ese está bien guapo, está bien derechito, es perfecto porque está derecho. Y al final resulta ser un hipócrita por dentro, chinchero. Bueno, déjenme les digo, chicos. Mi hijo fue a traer la de suelta los apuntes, a ver. Chequen bien, chicos. Aquí le voy a meter una varilla ahogada. Una varilla aquí. ¿Por qué motivo? Porque al lado ya hay un castillo. Como hay un castillo a menos de 1 metro, no es conveniente meterle otro castillo aquí. Aquí lo que voy a hacer va a ser rellenarlo de puro concreto, metiéndole una varilla reforzada. Vamos a seguirle, chinchero. Ya quiero coca. Espero que mi hijo venga por la coca. Sí, está bien, Adriana. ¡Ah, uy! Dice Adriana que es bueno. Sí, es bueno tu comentario. Solamente yo le digo a la gente para que la gente sepa que yo trabajo así. Se mira medio checo, pero al final cuando los encarro quedan con ganas. Por ejemplo, así es el ejemplo de los políticos. Mira, el ejemplo de los políticos, Adriana, es que te prometen cosas. Lo ves bien guapos, te prometen cosas, pero no saben de oficios. De nada sirve tener un presidente aquí en Matamoros que tenga carrera. Todos tienen carrera. Yo tengo carrera y mira cómo ando todo chango. Ando todo feo, chinchero. Ni parezco que tengo carrera, chinchero. Y aparte sé oficios. Y aparte gano mi dineral sin trabajar, chinchero. Bueno, chicos, déjenle sigo, ¿ok? Menos plática. A ver. Ahorita lo voy a enderezar, chicos, espérenme. Está. Ahorita los enderezo, chicos, no se agüiten todavía, tío, me falta. Chequen bien cómo lo vamos a enderezar aquí con el nivel. ¿Dónde el nivel? Mendigo nivel.
Mire, joven, para acá, hijo. Ahí viene mi hijo, lo voy a enseñar. Aquí está. Chequen bien, chicos, la copa de la abundancia. Vamos a irnos poco a ver. Espérenme, chicos, ahorita los apunto. Es el tuyo, la mía. Vamos a brindar, hijo, a ver, vamos a brindar. Uh-huh. ¿Digo cómo vamos a brindar? Chequen, chicos, vamos a brindar, Willy. Vamos a poner la cámara así. Vamos a brindar por mi público, por los ciudadanos de la República Mexicana y del mundo que nos están apoyando, hijo, a pesar de que digan que no podemos, que estamos locos, que estamos demente, que estamos mensos. No, al menos no trabajamos y ganamos dinero. Las redes sociales no me pagan, tampoco gobierno. Lo más bonito es que genero dinero sin trabajar, chinchero. ¿Quién entiende a Jacob? ¿Será millonario? ¿Quién sabe? Pero lo bueno es que Dios me bendice. A uno de todos ustedes. ¡Awi! A salud de todos ustedes, chicos. Mira, hijo. Aquí, me tengo que poner tu vasito aquí. ¿Dónde están los bloques? En la parte de aquí, hijo, mira. Te voy a enseñar el nivel. Mira, cuando tú pongas bloques, hijos, tiene, checa la burbujita esta. Esa tiene que quedar en medio, así como está ahorita. Eso significa que están derechos. Si quedan así, los bloques van a quedar chuecos. Bueno, gente, ya mientras... Sí, sí, así para que vayas aprendiendo. Necesito que aprendas. Para cuando yo sea más viejito, tú aprendes esos oficios tan, tan maravillosos, ¿ok? Okay. Bueno, déjame usted el nivel acá. A ver. Ahí está. Voy a hacer un corte, chicos, chequen bien. Voy a sacar un corte. Déjate, apunta, Anita. Voy a sacar el corte de aquí ahorita, que ocupo un corte. Chequen cómo voy a hacer el corte. Ya tengo todo listo. A ver, vamos a apuntar a. Vamos a apuntar a. Nenita. De Hernández, nenita. Nenita. De Hernández. Ya apunté a Anita de Hernández. Ayora García. Ayora. García, ya apunté ahí ahora García, ahí estás, J-J-D-O-M-I, Martínez, ya apunté a Martínez, Rick Gallegos, ya te apunté Gallegos, ya se me llenó la hoja, chequen bien, ya se me llenó de tanto apuntar, vamos a darle la vuelta al cuaderno, ya está. Vamos a hacer el corte, chequen, chicos. En la parte de aquí vamos a hacer un corte. Primero se toma la medida, chequen, chicos. Se toma la medida. Mira, te apunto que la tienda, chequen bien, la medida. La medida es de 14. Ocupo uno de 14, chequen bien. Voy a cortar un bloque de 14, ocupo uno de 14, chequen bien. ¿Cómo voy a cortar el blog? Chequenme, chicos, ¿cómo lo voy a cortar? Pongan atención. Voy a cortarlo de 14. 14. Hazte para allá, porque te puedo mucho una oreja con esto. Vamos a hacer esto. Ahora vamos a mocharle la orejita. Como cayó en la mera vena, va a estar un poco más difícil cortar. Ahorita los apunto, chicos, chequen bien. ¿Cómo cortar el blog? Ya que quedó en la mera vena, así era. Chinchero. Ya, chicos, ya, ahí está. Vamos a ponerle blog.
Ahorita te apunto, ¿eh? Espérame. Vamos a checar aquí cómo va a quedar aquí este. Le voy a echar aquí mezcla, me hizo falta mezcla aquí. Ahí está, voy a apuntar, ¿a quién apunto? Déjate apunto, chinchero. Ah, no, todo lleno de mezcla. Ese corte fue porque acá va a estar la... Chinchero, a ver. Así era. Ese corte lo hice porque aquí ocupé un pedazo, mira. Checa bien ahí. En la parte de al lado voy a hacer la puerta. Y en la parte de allá voy a levantar otra pared. Ahorita le van a hallar forma. Allá voy a levantar tres hiladas de bloques para acá. Lineales. Tres lineales. Y aquí me tiene que dar un metro. Un hueco de un metro para poner la puerta. Ahí tengo que hacer ese corta fuerzas. Porque no cabe un bloque entero. ¿Cómo? No puedo meter un bloque entero ahí. Porque abajo cabe entero. Y arriba tiene que haber un amarre. Para que se amarre bien. Voy a apuntar a Graciela Hernández. Ya le quedamos la duda a Luis. De Graciela Hernández. A ver, Graciela. Graciela Hernández. Ya apunté a Graciela Hernández. Tracy Cervantes. Tracy Cervantes. Ya apunté a Tracy Cervantes. ¿Estás aquí, Bolis? Aquí arriba el blog. Ya apunté a Tracy Cervantes. A ver, aquí más. Ahí nos pueden enseñar a la vez como juego. Francisco P. Espérate. Vamos a apuntar a quién más. Francisco P. Ahí, Francisco P. Ya apunté a Francisco P. Francisco P. Ya te apunté aquí. Ya está, Francisco P. Oh, dice para qué apunto, para que se ganen dinero. Yo cada 10 días rifo dinero, chicos. Pero tienen que compartir. Azael Silva, yo regalo dinero de lo que yo genero humildemente. Aquí haciendo mis propias cosas, regalo dinero. Ayudo a la gente, regalo despensas, todo ese rollito. Y aparte, doy la vida por ti. Si un día tienes problemas con tu pareja que te cacheteó alguna cosa, repórtamelo, yo voy y me lo pongo en tu lugar, ¿ok? La cosa es sin miedo a nada, ¿ok? Eso para ayudar. Chicos, tienen que compartir, chicos, ¿ok? Ven, Bolis. Déjame para acá, a ver. Chinchero, ya compartió Rodolfo Pérez, a ver. Bolito, no pongas eso, Bolis, porque la gente quiere que los apunte. Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez. Ya apunté a Rodolfo Pérez. Ya la voy a seguir, ya te apunté a Rodolfo Pérez, ¿ok? Bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle. A ver, descansa aquí, chico. Cuídame mi cuaderno, ¿ok? Porque si no se me va a poner duro aquí los bloques, chequen bien. Ahora en la parte de acá, chequen bien. La parte de acá, ¿cómo la hacemos? A ver. Vamos a ponerla aquí ahora, a ver. ¿Dónde está la cuchara? ¿Qué está la cuchara? Revuelvo mezcla. Ahí voy. Chicos, ya me termino. Vamos a ponerle más de acá. Ahí está, ahora sí. Ocupo un blog. Este lo vamos a poner acá, chequen bien. Ay, ay, ay.
Vamos por el otro bloque una vez en caliente. A ver este. Chinchero. Le tengo que mochar un pedacito, chicos. Chequen bien. Chequen bien. Aquí le voy a... Porque por si me pregunta por qué voy a hacer un corte, chequen bien. Mire, aquí voy a hacer un corte para que entre este. Este no puede entrar. Le tengo que mochar en el pedacito ese de orejita. Chequen bien. A ver. Saludos a Juan Alexis, saludos a Tracy Cervantes, chequen bien. A ver. Chequen, chicos, lo que voy a hacer aquí. Este tiene que quedar aquí a la perfección. Ahora vamos a echarle mezcla. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Quién sabe de esto, Recuerden, chicos, muchos dicen está, se ve chueco, pero se ve chueco de ahí. Pero si viene esa persona es muy diferente, chinchero. Recuerden, chicos, una cosa es mirar. Una cosa es que chonien. ¿Que chonien un chisme, no? Riña, 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 y andan toda la gente de viendo, viendo. Pero vienen en persona, no vienen. ¿Por qué motivo? Porque saben que está bien, chinchero. Vamos a hacer eso, chequen bien. Vamos a ponerle esto. En la parte de ahí, chicos, al ladito, vamos a ponerle mezcla. Ahora vamos a enderezarlo con el nivel. Hasta el derecho por acá. Vamos a levantar la pared acá. Lo que muchos dicen, oye, Jacob, y acá sobre un pedazo, en este pedazo que está aquí, chicos. Saludos desde Río Tamaulipas. Saludos a Río Tamaulipas. Dice aquí, Juan Alexis, saludos desde León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato. Chequen bien, chicos. Aquí va hasta la puerta, ¿ok? Chequen lo que voy a hacer. Vamos a poner sus lamas para acá. Pongan atención, chicos, al tiro, Lo que muchos dijeron, Jacob, ¿por qué? Vamos a... Espérenme, chicos, espérenme. Vamos a fijar la cámara bien, ¿ok? Ahí va a estar la... Aquí, ahí voy a seguirle. Allá va a estar la puerta, chequen bien. Saludos a Carmen Torres y a Juan Alexis.
Chequenme, chicos, ¿cómo vas a la tranza? Vas hacia abajo y como tú metes tu coquito. Chequen, chicos, lo que voy a hacer, de una vez en caliente. Tonta, mi siénteme, a ver. Vamos a dejar un castillo aquí. Aquí voy a armar un castillo, a ver. Voy a dejar libre este pedazo, a ver. Este pedacito va a estar libre. Ese pedazo, a ver. Ese pedazo va a estar libre. A partir de aquí voy a levantar, chicos, porque acá viene un castillo. O si la gente pregunta, castillo, ahí va el castillo. En la parte de aquí, chicos, va a ir un castillo, ¿ok? Por eso voy a dejar ese bloque ahí. Esto lo voy a quitar. Ahí está, ya lo voy a quitar. Aquí va a ir un castillo, chicos, un castillo reforzado ahí. Ponte el nivel. Con el nivel voy a nivelar aquí. Chequen bien aquí, que le aparece en perfecto estado. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí vamos. Ponte el martillo, va a casar. Ahí está, a ver. Chicos, ¿de cómo quieren que quede la puerta? ¿De 1.40 o que quede de un metro de ancha la puerta de aquí? Para checar la puerta. Porque la puerta ahí va a medir como 1.40 más o menos. 1.10 no es para que entre un escritorio o alguna cosa, ahí va a ser una oficina. Voy a cortar 20 centímetros de bloque para que la puerta quede de unos 10 de un metro. Chequen bien, chicos. 20 centímetros, me está pidiendo aquí, 20 centímetros.
Ando cansado, ando bien bofeado. Es que este corte lo hice para que quepa la puerta bien ahí, chicos. Si no, la puerta va a quedar muy grande. Chequen bien. Esto es de usar lógica, chicos. El que no sabe esto, no le recomiendo. Este trabajo es muy sucio, ando todo manchado. Chequen bien, ando todo manchado. Este trabajo es uno de los trabajos más sucios. Por eso mucho profesionista no quiere trabajar en esto. A pesar de que soy profesionista, mira cómo ando todo manchado. Vamos a checar esto aquí. Chequen bien. Aquí va a estar la puerta, aquí va a estar la puerta, chicos, la puerta. Ahora sí, vamos a seguir, arre. Ahorita los apunto.
ay, ay. Bueno, chicos, se me hace que los voy a dejar descansar para que no se aburran viendo aquí nomás esto. Ya levanté ahí y le voy a echar más ganas, pero necesito cortar la transmisión para echarle las ganas y poner música de relajante, música antro. Y medio rato transmito hasta donde avancé. No voy a parar, chicos, hasta donde se me acabe la mezcla, ¿ok? Los voy a apuntar de nuevo, ¿ok? Ahí va a estar la puerta de mi oficina. Chequenme cómo va a estar aquí el asunto, chicos. Pongan atención, ya voy a finalizar este en vivo. Ya son las 3:23. Ya llevo 1 hora 20 minutos transmitiendo. Voy a cortar la transmisión, chicos, para que no se me aburran. Y voy a descargar el link para poner en mis otras páginas, ¿ok? Voy a descansar para poner música aquí, poquita musiquita, descansando y dándola aquí con todo, ¿ok? Para que no se me aburran, lo voy a apuntar. Vamos a ver aquí, ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí en la parte donde quedó hueco de aquí voy a poner un castillo. En la parte de aquí puse un castillo ahogado. Pero es más mejor ponerle un castillo completo aquí. Voy a poner un castillo completo que va hay que ir para arriba. Aquí va a estar la puerta de mi oficina. Aquí va a estar el sofá esquinero, chidote, sofá esquinero. Allá va a estar mi escritorio. Acá va a estar el baño. Y aquí va a estar el escritorio de la secretaria. Los voy a apuntar ya para despedirme, ¿ok, chicos? Porque necesito acabar. ¿Cuánta pila tengo ya? Ya tengo 42 de pila, chinchero. A ver. Vicky Ortiz Ábalos. Vicky Ortiz. Ábalos. Ya te apunté, Vicky Ortiz Ábalos. Ya voy a finalizar, ¿ok? Ya voy a finalizar. Y más tarde voy a enseñarles qué tal quedó. Chequen bien. Me quedé en 2 hiladas. De ratito voy a llegarle a 10 hiladas. Con esas tengo que llegar a 10 hiladas de bloques para arriba. Y darla, que van a ver la diferencia, el antes y el después. Saludo a Vicky Ábalos, ya te apunté. Ya me despido, chicos, para echarle todas las ganas a escuchar música antro, porque la música antro es la que me motiva a moverme, ¿ok? ¡Ah, wey, 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 wey! Juntos unidos, chicos, por una mejor República Mexicana, un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas. Vamos a unir fuerzas con Jayco HP. Jayco HP no se raja, su futuro presidente no se raja. Músculos y energías tengo para trabajar honesta y honradamente como ahorita, haciendo mi oficina. ¿Alguna novia por ahí pasada a la primera dama? Manda inbox. Si no eres tóxica, eres cariñosa, eres complaciente y me tratas como rey, como me merezco, va a ser la primera dama. De 18 a 18, ¿ok? Manda inbox. ¿A quién vamos a apuntar? Vamos a apuntar a Pepito Hernández. Pepitoto, ya te apunté, Pepitoto Hernández. Ya los apunté, chicos, ahora sí me despido. Recuerden, chicos y chicas, si tú me presentas una muchachona que me quiera, que me ame con todo su corazón y tú eres Cupido, te voy a acomodar conmigo con mi brazo derecho. ¿Por qué motivo? Porque tú fuiste el Cupido y gracias a ti ya voy a tener a la futura primera dama, ¿ok? Me despido. Pasa la voz o te vale. De rato voy a transmitir cuando acabe. Hasta donde llegué aquí en lo de la oficina. Adiós. Papito chulo, estás bien guapo, en serio, neta.